Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales de razonamiento verbal, el día de hoy desarrollaremos el tema, el texto y el contexto. El texto y el contexto, ¿qué relación tendrán los dos? Mucha relación. Primero veamos a qué llamamos texto. El texto es un conjunto de palabras que emite un mensaje, sea escrito u oral. Este mensaje debe ser coherente, o sea, entendible. El texto es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos, cuyo componente principal es la palabra. Ojo, no piensen que el texto netamente es escritura, no. El texto también es oral, no necesariamente tiene que ser escrito, sino hablado. Hasta ahí todo ok. Veamos algunos ejemplos de textos. Hubo una gran algarabía porque la operación resultó un éxito. Todos quedaron con la satisfacción del deber cumplido y en recompensa recibieron una felicitación de la máxima autoridad. Segundo texto. No sabían qué hacer, así que entre todos acordaron alquilar la casa de Jesús María para que pudieran vivir con comodidad. Bien, estos son dos textos, conjuntos de palabras que se expresan coherentemente y llevan una determinada información. Hasta ahí no hay problema. Pero, me salta la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de operación se realizó en el primer texto? A ver, hubo una gran algarabía porque la operación resultó un éxito. Todos quedaron con la satisfacción del deber cumplido y en recompensa recibieron una felicitación de la máxima autoridad. Tienes razón. No me especifica qué tipo de operación se realizó. Y en la segunda lectura, ¿Jesús María es un lugar o el nombre de una persona? A ver, no sabían qué hacer, así que entre todos acordaron alquilar la casa de Jesús María para que pudieran vivir con comodidad. Sí, pues, no se especifica, ¿no? Si Jesús María es quizás el nombre del lugar de la calle o es el nombre del dueño de la casa. Aquí hay varias interrogantes. ¿Por qué? Porque el texto necesita de un contexto para ser comprendido. Van de la mano. El mensaje por sí solo no se entiende si no hay un contexto predeterminado en el cual es enunciado. Para entender mejor la información de un texto, necesitamos el contexto, o sea, completar la información. Ver qué información lo acompaña. Ahora, pasemos al contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es el marco de referencia del texto, es decir, la circunstancia, el entorno o el momento en que se dice algo, y esto juega mucho con el texto. Ahora veamos un ejemplo de cómo cambian las cosas cuando me dan el contexto. Veamos. Hubo una gran algarabía porque la operación resultó un éxito. Todos quedaron con la satisfacción del deber cumplido y, en recompensa, recibieron una felicitación de la máxima autoridad y encima veo una fotografía. ¡Ah! Cuando decía operación, se refería a una operación militar. Y recibirán una recompensa seguramente por parte de sus superiores o del Estado, del presidente. Ah, ok. Yo quizás por ahí se me pasó por la mente que era una operación quirúrgica, ¿no? Pero no, es una operación militar. Con la foto ahí superpuesta, recién puedo comprender mejor la información de este texto, porque ya sé de qué operación estamos hablando. Ese es el contexto. A ver, veamos el siguiente ejemplo. No sabían qué hacer, así que entre todos acordaron alquilar la casa de Jesús María para que pudieran vivir con comodidad. Ah, cuando dice Jesús María, no significa que la casa le pertenece a un Jesús María, sino se está refiriendo al distrito de Jesús María. ¿Ven cómo todo cambia? Cuando me dan el contexto del texto, puedo entender mucho mejor el mensaje. Por eso el contexto y el texto juegan un papel muy importante. Bien, actividades. Observa y responde. A ver, viñeta 1. Mejor esperemos a la burra, así llegaremos más rápido. Y el amigo entiende por burra un burro. Van a esperar a un burro, así llegarán más rápido. Y en la segunda viñeta, mira, ahí viene, hay que hacerlo parar. Ah, el amigo como que se confundió un poco, pero al parecer cuando él decía burra, no se refería a un animal, sino se refería al bus que van a tomar.
respondamos. ¿Qué sucede con los muchachos en la primera viñeta? Hay una conversación entre los dos donde el primer joven le dice a su acompañante: hay que esperar la burra, y él se imagina un animal. Hay una confusión. ¿A quién se refiere el primer muchacho cuando habla de la burra? Se refiere a un bus. El que habla de la burra se está refiriendo a un bus. ¿Qué es lo que imagina el segundo muchacho? Él se imagina un animal. ¿A qué crees que se debe esto? A la falta de contexto. A la falta de contexto. Hay palabras que en determinados contextos adquieren distintos significados. Por eso hay que estar muy atento a la información que se nos presenta. ¿Verdadero o falso? ¿El significado de un texto solo depende de las palabras que lo componen? Falso. Depende del entorno, del contexto en el cual es enunciado este texto. El componente principal de un texto oral o escrito es la palabra. Eso sí es verdadero, porque está formado por palabras. Inclusive el texto oral que estoy dando en este momento está formado por palabras. El texto por sí solo no es suficiente para tener mensajes claros y precisos, verdadero. Necesitamos de un contexto. Los textos por sí solos pueden malinterpretarse y confundir al lector, verdadero. Si no tengo un contexto, lo podemos malinterpretar. Un texto puede tener un significado diferente si se le cambia de contexto, verdadero. Dependiendo del contexto, una palabra cambia o no de significado. El texto es la unidad básica de la comunicación, verdadero, es el mensaje. Las circunstancias, el entorno o el momento pueden modificar el significado del texto, verdadero. Cuando digo las circunstancias, me estoy refiriendo al contexto. El contexto puede modificar el significado de un texto. El texto tiene el mismo significado aquí y en cualquier parte. Falso. Depende siempre del contexto. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que lo hayan comprendido. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades. Cuídense mucho. Hasta luego.